Yo nací aquí en Acacias. Y me gusta llegar a una finca donde lo atiende el dueño, donde le ofrecen un café, donde uno puede charlar. ¡Buenas! ¡Hola, hola, abuelo! Guillermo. Acacias es municipio petrolero ya, y las empresas que vienen a contratar o ejecutar algún tipo de proyectos, lo primero que le exige la comunidad es que contrate persona de la zona. ¿Cómo certifica usted que es de la zona? Con el certificado de residencia. Hace, no sé, 2 o 3 años, uno veía las filas de certificados, y la gente... Entonces, medio día de trabajo normalmente cuesta mucho más. Y aparte de eso, si uno iba y no llegaba al cupo 40, entonces perdía la mañana. Ahora es muy fácil. Uno llega a un café internet, simple y llanamente lo solicito, y me demoro 5 minutos, me cuesta 300 pesos, más lo que hay que consignar en la alcaldía y ya. ¿Sí? Eso me llega al correo, luego lo imprimo y no es más. Toda la parte de certificación en línea, toda la parte del apoyo de la página web ha sido muy importante. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.